Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de YouTube? ¿Cómo estamos? Realmente espero que estemos bastante bien. Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Elton Hernández y el día de hoy vamos a crear un logotipo bastante profesional, sin marca de agua y sobre todo completamente gratis. Money, 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 money. Esto para todas las personas que pues están buscando crearse un canal, crearse una cuenta de Instagram, una página en Facebook, etcétera, van a utilizar las medidas correctas y sobre todo que lo van a poder utilizar libremente con su propia imaginación y en pocos segundos, sinceramente. Así es que sin más que decir, vamos a comenzar este video. Muy bien, pues como ya saben, pueden utilizar este método también en Android, no pasa absolutamente nada. En la descripción de este video les voy a dejar el link de esta página que se llama Place It. Place. 2000 años más tarde. Place It, así. Chingue su madre, venga. Lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a escribir, por ejemplo, suscríbete, un ejemplo, ¿no? Suscríbete. Este va a ser nuestro nombre que va a aparecer. No sé, voy a poner Elton, un ejemplo. Venga, lo que vamos a hacerle nosotros es que vamos a dar Next. Y se nos va a estar, pues, cargando. Y dice, por favor, selecciona qué tipo de, si es una marca o una empresa, algo así. Por ejemplo, aquí tienes todas las categorías. En este caso, por ejemplo, ahorita que anda mucho de moda lo de los gamers, Free Fire, etc. Por ejemplo, Call of Duty, FIFA, Fortnite, Free Fire, un ejemplo. Vamos a utilizar el de Free. Como si yo fuera a hacer un logotipo para el Free, vamos a esperar unos cuantos segunditos mientras comienza a cargar. Le damos en Let's Go y ahí va a estar cargándonos. Es bastante, bastante rápido. Ok. El nombre es Lleva Elton y, por ejemplo, la temática va a ser como de Free Fire. Ok. Puedes ver que aquí comienzan a cargar todos los logotipos. En este caso, bueno, hay miles y miles, te lo juro, que sin duda alguna te van a fascinar demasiado. Y por ejemplo, aquí lo que yo voy a hacer es que voy a empezar a seleccionar uno y voy a esperar a que carguen. Muy bien, pues una vez que ya la he hecho, ya. Ok, una vez que ya tenga seleccionada y que ya le he echado un vistazo a muchísimos logotipos, voy a seleccionar el que a mí más me gustó. Vamos a esperar unos cuantos segunditos mientras comienza a cargarte. Y lo que vas a hacer tú es que, por ejemplo, si quieres cambiar una que otra cosita, pues va a ir de maravilla. Por ejemplo, Urban Elton. Yo obviamente voy a cambiar eso, entonces me voy a deslizar y voy a encontrarme esa opción. Y le voy a poner Free Fire, un ejemplo. Le doy en listo, va a estar ahí cargando mientras se modifica. Y mira, lo demás yo así lo voy a dejar. Tú puedes jugar, por ejemplo, con los colores, con los gráficos, puedes editar, puedes poner uno tuyo directamente, pero pues bueno, se trata de venir a crear un logotipo. En este caso, tú ya, por ejemplo, modificaste todo, te gustó la letra, jugaste con los colores, etcétera. Esto no es nada de otro mundo, créeme. Tú puedes jugar con todos los colores. Por ejemplo, aquí voy a cambiar el fondo y lo voy a poner de color aquí blanco, un ejemplo, va a ser como el fondo blanco. Yo te recomiendo que sí lo cambies y una vez cerramos en tachita. Yo lo que voy a hacer, por ejemplo, en iPhone se hace esto de dejarla aplanado a la imagen para guardar o agregar a fotos. En Android es parecido, no hay nada de otro mundo, se dejas aplanado y le das donde dice descargar imagen, guardar en fotos. Me salgo y ahora me voy a ir a lo que es el PixArt. Aquí voy a ir y, por ejemplo, donde dice fondo de colores, mero abajo, puedes seleccionar, por ejemplo, que se vea aquí, en uno de color negro. Selecciono, bueno, voy a herramientas, recortar y voy a cambiar. Por ejemplo, voy a poner las dimensiones 800 y 800. Aquí, este es el tamaño ideal para un logotipo. Le doy en aplicar. Me voy a ir a agregar imágenes, añadir, y lo que voy a hacer es que le voy a agrandar y me voy a ir donde dice recorte.
Aquí en recorte, por ejemplo, le voy a poner donde dice persona. ¿Qué importa si no es una persona? Pero mira, se selecciona bastante bien. Le doy en guardar y mira que tenemos aquí un logo bastante, bastante genial. Y lo puedes utilizar de forma increíble y completamente libre en lo que es pues cualquier red social, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Y simplemente guardamos nuestra imagen y listo. Tenemos un logotipo bastante rápido, bastante elegante y sobre todo muy, muy original y cool. Yo espero te haya gustado este video. Si es así, por favor, suscríbete al canal. Si no lo has hecho, regálame un like y sígueme en mis redes sociales. No se te olvide, por favor. Y pues nos estamos viendo en más videos. Yo me despido. Ahora sí que nos vemos. Chao.